Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos jóvenes que nos están viendo desde casa. Me da mucho gusto estar este día con ustedes compartiendo un poco de lo que es la palabra. El tema de hoy es un tema que vamos a estar teniendo continuamente. Dios nos ha estado hablando estas semanas acerca del amor, acerca del gozo que debemos de tener en tiempos de dificultad. La semana pasada estuvimos viendo lo que es la paz en tiempos de tribulación, en estos tiempos que estamos pasando hoy en día, hermanos. Y hoy, el día de hoy vamos a tocar un tema que va a reforzar un poco más lo que está pasando hoy en día. Vamos a comenzar con una oración. ¿Por qué no cierras ahí donde estás un momento tus ojos y oras a Dios? Señor Jesús, en esta tarde, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres con nosotros en momentos de dificultad, Señor, en momentos de tribulación, Señor. Podemos estar confiados en ti, que tienes todo bajo control, Señor, que no hay nada, Señor, que salga de tu mano, Señor, que no hay nada que salga, Señor, de tu control, Señor. Hoy queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad de permitirnos estar hoy aquí, Señor, aprendiendo un poco más de ti, Señor. Sé tú, Señor, usándonos, Señor, sé tú hablando hoy a nuestros corazones, Señor Jesús. Toca, Señor, trae paz, Señor, trae pronta esperanza, Señor, a nuestro corazón, Señor Jesús. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hola, vamos a comenzar con el día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo el tema acerca de la paz que solamente Dios nos puede dar, no la paz que el mundo te ofrece, que solamente es por un tiempo, sino la paz que solamente te puede dar Dios, ese descanso que tú solamente vas a poder tener en Dios. Y hoy, hermanos, vamos a ver un tema que es un poco muy similar. Hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. Para el ser humano es vital tener esperanza, o mejor dicho, confiar en algo o alguien. Hoy en día la sociedad tiene miedo, hoy en día estamos pasando por circunstancias difíciles y la sociedad necesita algo en que confiar, algo en que sentirse seguro. Y hoy vamos a ver lo que es esa esperanza, esa seguridad que solamente Dios nos puede dar, la confianza que no te puede dar el mundo, sino que solamente te la puede dar Dios. Ese lugar seguro que no lo vas a encontrar allá afuera, sino que solamente lo vas a encontrar junto con Dios. Y como les decía, hermanos, la esperanza la sociedad la busca fuera de Dios. La busca en las riquezas, la busca en las personas, la busca en los gobernantes, la busca en ídolos. La sociedad está buscando esa esperanza, está buscando esa seguridad que solamente Dios le puede dar. Y hoy vamos a ver eso, hermanos. Es necesario para poder sentirnos seguros o en paz. Necesitamos algo en qué confiar. Necesitamos a alguien o algo en qué poder descansar. Lamentablemente, como sociedad, muchas veces hemos puesto nuestra esperanza en cosas de este mundo, creyendo que ahí vamos a estar seguros. Como ya les dije, hermanos, las personas, la sociedad está buscando esa zona de confort, esa seguridad en cosas de este mundo. La busca en riquezas, la busca en las personas, la busca en los ídolos, en el dinero, en un buen estatus económico. Piensa que así va a estar segura, piensa que así no va a poder tener miedo, va a poder pasar estas circunstancias. Y hoy vamos a ver que esta esperanza que el mundo te ofrece solamente es algo temporal, solamente es algo que lo vas a poder tener un momento y después ya no. Pero la esperanza que Dios te da es esa confianza, es esa seguridad en que junto con Dios vas a poder estar tranquilo. Que pase lo que pase en el mundo, en la sociedad, Dios lo va a tener todo bajo control. Y vamos a aprender acerca de eso, hermanos. Hoy aprenderemos que la verdadera esperanza radica en confiar y descansar en Dios, porque solamente ahí podemos estar seguros, hermanos. No en las cosas que nos ofrece este mundo, no en lo que la sociedad piensa que de cierta manera va a estar bien en ese momento, sino nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad debe de radicar en Dios, hermanos. ¿Y por qué no comenzamos en este día con nuestro punto número uno? La falsa esperanza. Antes de ejemplificar o confirmar lo que es la verdadera esperanza, vamos a ver lo que es la falsa esperanza, aunque muchas veces como sociedad, como seres humanos, como jóvenes, estamos esperanzados, estamos confiando, nos sentimos seguros solamente por tener algunas de estas cosas. Hoy en día la sociedad busca esa seguridad, esa confianza en las cosas que ofrece este mundo.
la busca en las riquezas. Y te invito, hermano, que en este momento, si tienes por ahí a tu alcance una Biblia, me gustaría que tú la buscaras el siguiente pasaje que te voy a dar. Busca junto conmigo 1 de Timoteo 6:17. Desde nuestro primer punto vamos a ver ahorita cuáles son esas falsas esperanzas, las esperanzas que solamente nos puede dar el mundo, nos ofrece el mundo. Una de ellas, hermanos, es la riqueza. Y dice 1 de Timoteo 6:17. Dice el apóstol Pablo: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Aquí en 1 de Timoteo, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le dice que para que él se pueda dirigir a la iglesia, y le puede decir que, no, que su esperanza no esté en el dinero, su esperanza no esté en las riquezas, porque solamente es algo temporal, es algo que puedes tener en este momento y después ya no lo tienes. ¿Qué pasa si tu esperanza está en el dinero, hermano? Cuando ya no tengas, entonces tu esperanza va a decaer. El dinero va y viene en el mundo. Lo puedes tener ahorita y en 5 o 10 minutos, en algunas horas, tú puedes ir y lo puedes gastar y solamente y ya no te vas a quedar con nada. El dinero va y viene en este mundo, hermano. Es algo temporal, es algo que solamente el mundo te ofrece. Si tu esperanza está puesta en si tienes o no dinero, hermano, créeme que cuando tú ya no tengas dinero, entonces tu esperanza va a decaer. No podemos confiarnos en el dinero, hermano. Sí es vital para tal vez comprar las cosas que necesitamos, pero no es lo más indispensable en nuestra vida, hermanos. No debemos de dejar caer nuestra seguridad, nuestra confianza en si tengo o no tengo dinero. Nuestra confianza debe de radicar en Dios. Otra de las falsas esperanzas que este mundo te ofrece es confiar en las personas. Y para ello me gustaría que me acompañaras a Salmos. Salmos 118, del 8 al 9. Y dice así: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Hermano, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, es un poco más clara. Te invito que si tú estás teniendo un devocional, estás teniendo un momento de intimidad con Dios, puedes acercarte a la Nueva Traducción Viviente, porque te va a traer un poco ideas un poco más claras, no te vas a confundir tanto. Entonces lo voy a volver a leer. Dice Salmo 118, 8 y 9: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Hermano, la sociedad hoy en día falla. Todos somos personas, todos somos imperfectos en este mundo. Aún la persona que más confíes también va a fallarte. Todas las personas fallamos en este mundo. Todas cometemos errores, todas decimos de cierta manera estar bien, pero fallamos. Tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros propios problemas, y como personas también fallamos, como líderes, como pastores, también fallamos porque también somos personas. Pero hoy quiero decirte, hermano joven que estás escuchando, que hay una persona, hay un Dios que no falla, hay un Dios que es sumamente perfecto. Y si tu esperanza está puesta en las personas, en tu pastor, en tu líder, créeme que en algún punto van a fallar. Van a fallar porque cometemos errores, somos seres humanos. Pero Dios no falla. Hoy quiero decirte, hermano, que si tú quieres poner tu esperanza en algo, la pongas en Dios, no la pongas en las personas, porque vamos a fallar, porque en algún punto no vamos a saber qué decirte. Pero si tú recurres a Dios, si tú pones tu esperanza en Dios, hermano, todo va a salir bien, todo va a estar bien, hermano. No vas a tener miedo, tu seguridad va a estar plena. No te confíes en las riquezas, joven, hermano, no te confíes en las personas. Tampoco te confíes en los ídolos. Y para esto me gustaría que me acompañaras a Habacuc. Habacuc 2, 18 y 19. Y dice: ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar? ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera, despierten y sálvenos? A imágenes de piedra mudas dices, levántate y enséñanos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer?
aunque estén cubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. En este punto, hermanos, el profeta está refiriéndose a una imagen, pero un ídolo va más allá que solamente sea una imagen de yeso o una imagen física. Un ídolo va más allá. Un ídolo es cualquier objeto que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Si tu trabajo, tu estabilidad económica, tus actividades con tus familias o no sé qué actividad realices, hermano, está ocupando el lugar de Dios, eso se está convirtiendo en un ídolo. No necesariamente debe de ser una imagen, sino también las actividades que están ocupando el lugar de Dios. Si tú en tu día a día trabajas mucho más y estás dejando a un lado a Dios, o los domingos que debemos de dedicar a Dios, tú lo estás dedicando para hacer otras cosas, hermano, ten cuidado, porque lo que estás haciendo es convertir algo en un ídolo. Y Dios no quiere eso. No debemos de fiarnos de nuestro trabajo, o aquí como dice el profeta Habacuc, de una imagen. Nosotros debemos de estar confiados en Dios. Si tú estás confiado en tu trabajo, en lo que haces, hermano, cuando ya no esté, tu esperanza va a decaer. Pero ¿sabes quién siempre está ahí? ¿Sabes quién es eterno, sumamente perfecto? Solamente lo es Dios. Entonces tampoco te fíes de los ídolos, de las cosas que este mundo te ofrece. No desperdicies el tiempo de Dios en cosas temporales de este mundo. Enfoca tus cosas en las cosas eternas que te van a traer bendición en esta vida y en la vida que sigue. Hermano, ten cuidado de no caer en estas falsas esperanzas. Y por último, en el gobierno humano, no hay que fiarnos de él. Y para ello me gustaría que fuéramos a Isaías 31:3. Ya vimos, hermanos, que las falsas esperanzas de este mundo son las riquezas, son las personas, son los ídolos y también es el gobierno de este mundo. Isaías 31:3 dice: pues estos egipcios son simples seres humanos, no son Dios. Sus caballos son solo carne, no espíritus poderosos. Cuando el Señor levante el puño contra ellos, quienes los ayudan tropezarán, y aquellos que reciben ayuda caerán, todos caerán y morirán juntos. Hermano, Egipto era una gran nación con ejércitos y lo mejor, y aún así cayó en manos de Dios. Todo lo que ellos tenían, todos los grandes ejércitos, todo el poder que ellos tenían, no eran nada. Si Dios decía que esa ciudad iba a caer, hermano. No confíes en lo que dice hoy el gobierno. No tengas tu esperanza en lo que dice el gobierno. Tu esperanza debe de mantenerse en Dios. El gobierno puede decir muchas cosas. El gobierno hoy en día puede decirte lo que va a pasar después y te va a meter miedo, te va a querer decirte muchas cosas. Pero no debes de dejar caer tu esperanza en lo que diga la sociedad, en lo que digan nuestros gobernantes. Si hay que tener cuidado, si hay que ser precavidos, quédate en casa, hermano. Ahorita lo que estamos pasando en esta situación es algo delicado, no es cosa de tomárselo a la ligera. Si es necesario, quédate en casa. Y si no, por tus circunstancias, debes de salir y buscar para el sustento, ten cuidado, toma las medidas que el gobierno nos está diciendo. Sí debemos hacer caso, sí debemos de obedecer a lo que están diciendo, pero nuestra esperanza no debe quedar sobre ellos. Nuestra esperanza debe de caer en manos de Dios, hermano. No tengas miedo de lo que va a venir. Si tú estás con Dios, si tú crees en Dios, Dios te va a mantener seguro. Si tú confías en Dios y si tu esperanza está en Dios, no debes de tener miedo, hermano. Ahora estás en casa. La semana pasada les dije, amigos, hermanos, que si estás en casa, no desaproveches tu tiempo. Invierte tu tiempo en cosas que puedas hacer dentro de tu casa. Puedes aprender un instrumento, tal vez has querido por mucho tiempo leer un libro. Hoy es el tiempo. Este tiempo de cuarentena, este tiempo no es para que solamente estés acostado comiendo, viendo videos, haciendo videos, sino invierte tu tiempo en las cosas que te van a beneficiar. Invierte tu tiempo en cosas que puedas hacer dentro de casa, pero que también te van a traer un beneficio externo. Y también te puedo decir, oye, hermano, invierte tu tiempo en Dios. Si tal vez hasta el día de hoy no has tenido esa comunión con Dios, te has alejado, tu esperanza ha caído en las cosas de este mundo, hermano, hoy te digo, confía en Dios.
Tal vez este punto te has alejado un poco. Vuelve a los brazos de Dios. Nunca es tarde para regresar a tener una comunión con Dios. Como jóvenes, tal vez es muy difícil esto para nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez te da un poco de flojera, tal vez te da, no sé, quisieras mejor ver una serie. Pero hoy puedo decirte, joven, que invertir tu tiempo en Dios, invertir esas horas que estás ahí acostado leyendo la Biblia, orando con Dios, es la mejor inversión que puedes hacer en estos tiempos de dificultad, joven hermano que tú me escuchas. Acércate a Dios. Acércate a Dios y deja caer tu seguridad sobre Él. Que tu confianza caiga en Dios, hermano. No te dejes caer, no caigas en estas falsas esperanzas que el mundo te ofrece. Porque todas estas esperanzas que el mundo ofrece, hermano, solo son temporales. Solo son por un tiempo. Pero la esperanza que viene de Dios, hermano, es eterna. Porque va a estar todo el tiempo junto contigo. No te va a dejar. La esperanza, la verdadera esperanza radica en Dios. Él es nuestra seguridad y confianza. Nuestra confianza no debe de estar en el mundo. Nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra seguridad debe de caer en Dios, hermano. Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestra esperanza. Acompáñame ahí donde estás, hermano, en Primera de Pedro 1, 3 y 4. Dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Nosotros debemos estar confiados en Dios. Dios ha vencido al mundo, hermanos. Lo que este mundo ofrece, Dios ya lo pudo vencer. Dios hizo a sí mismo hombre para poder entendernos a nosotros, para poder saber lo que es pasar hambre, lo que es pasar dificultades. Dios se hizo a sí mismo hombre para poder entendernos a nosotros. Y hoy Dios nos dice, hermano, que nuestra esperanza debe estar en Él. No pongas tu confianza en el mundo, en lo que este mundo te ofrece. Pon tu esperanza en Dios, porque Dios no te va a fallar, porque Dios va a estar ahí siempre. No va a haber un lugar en este mundo donde te puedas esconder. No va a haber un lugar más seguro en este mundo, una base subterránea, un lugar que esté 100% seguro. No va a existir, hermano. Solamente va a ser Dios. Dios es el lugar más seguro en el que tú puedes descansar, en el que tú puedes confiar, porque Dios ya venció este mundo. Todo lo que este mundo ofreció, Dios lo pudo vencer. Y Dios nos enseña que nuestra esperanza no debe de caer en esto. Nuestra esperanza debe de caer en Dios. Nuestra fe, nuestra seguridad debe de caer en Dios. Acompáñame ya casi para terminar, hermano, en Salmo 71:5. Dice: oh Señor, tú eres mi esperanza, en ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento, me has cuidado desde el vientre de mi madre, con razón siempre te alabo. Lo voy a volver a leer el 5, hermanos. Oh Señor, tú eres mi esperanza, en ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Nosotros debemos de confiar en Dios, hermano. No dejes que las cosas de este mundo te den miedo. No dejes que las cosas que este mundo te ofrece atraigan tu atención, atraigan tu vista de Dios. Enfócate en Dios. Confía en el ser más grande que puede existir. Confía en el ser que es 100% perfecto. El ser que no te va a fallar. El ser que, a pesar de que nosotros seamos infieles, a pesar de que nosotros fallemos 1, 2, 3, 4,000 veces, hermano, Dios siempre va a estar junto con nosotros. A pesar de que este mundo diga, hermano, que ahorita ya estamos en fase 3 y que ya debemos estar todos seguros, nuestra seguridad debe de caer en Dios. Mejor aprovechemos nuestro tiempo, oremos para que entremos a la fase 4, hermano. La fase 4 es aquella en donde vamos a poder salir, donde vamos a poder... Ya va a pasar todo este tiempo y vamos a poder salir, vamos a poder regresar a nuestras actividades como las hacíamos anteriormente. No confíes
en estas cosas temporales. Mantén tu confianza en Dios. Esto es solamente es algo temporal. Lo que está pasando hoy en día en el mundo, hermanos, es algo temporal. Allá afuera muchos tienen miedo porque dicen que esto es obra del gobierno. Muchas ideas que vienen, que ya es el fin del mundo. Muchas ideas que la sociedad está diciendo y solamente está haciendo que la gente tenga miedo. Pero nosotros como cristianos, como jóvenes cristianos, descansamos en Dios. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Hay que tener cuidado, hay que protegernos, hay que tomar las medidas que nos dicen. Quédate en casa, usa gel antibacterial, usa tu cubrebocas, ten cuidado. Hay que protegernos, pero primeramente hay que confiar en Dios. Que nuestra seguridad sea en Dios, hermano. ¿Y por qué no ahí donde estás? Inclinas un momento tu rostro y oras a Dios. Y dices, Señor Jesús, muchas gracias, Señor, porque en ti puedo confiar, Señor. Muchas gracias, Dios, porque, Señor, solamente en ti está mi seguridad. Yo puedo, Señor, dormir tranquilo porque sé, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor. Que nada, Señor, va a salir de tu mano, Señor. Que tú, Señor, tienes todo bajo control en este mundo, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, queremos decirte que confiamos en ti, Señor. Porque Señor, tú has vencido al mundo, Señor, y nuestra confianza puede estar puesta 100% en ti, Señor. Allá afuera la sociedad puede decir muchas cosas, Dios, pero nosotros solamente confiamos en ti, Jesús. Gracias, Señor, por ser ese pronto auxilio. Gracias, Señor, por estar ahí con nosotros en tiempos de dificultad, en tiempos de debilidad, Señor. Señor, sé tú con nosotros en estos tiempos de prueba, mi Dios. No nos dejes, Señor, porque sin ti, Señor, no vamos a poder lograr nada, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Ayúdanos, Señor Cristo, como jóvenes, como personas, Señor, a acercarnos a ti, Señor. A poder descansar en ti, Señor, en tus brazos de amor, Señor. ¿A quién recurriremos, Señor, si no es a ti, Señor Jesús? Gracias, Señor, por ese tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estos tiempos, Señor, nos ayudan a acercarnos a ti, Señor, a confiar más en ti, Señor, a que nuestra fe crezca, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu provisión y porque sé, Señor, que hasta el día de hoy, Señor, tú sigues siendo fiel y tú vas a seguir siendo fiel para con nosotros, Señor Jesús. Gracias por ese tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano, y bueno, espero que sigas teniendo un excelente día. Síguenos en nuestras redes sociales, Pip Nextlalpan, Pastor Jerry Acuña. Vamos a seguir estando en contacto, hermano, y tú continúa orando, continúa creyendo en Dios, porque los planes de Dios siempre son perfectos. Que tengan un día excelente, hermanos. Hasta luego.